Una noticia muy triste para mí, esta del fallecimiento de Jorge. Yo tuve la fortuna de convivir con él durante muchos años. A mí me toca estar en el comienzo, cuando él adquiere al equipo de las Chivas. Pude yo estar ahí, yo ya venía de estar 2 años con el equipo y nos toca estar ahí desde ese comienzo. No fue nada fácil realmente porque Jorge traía unos métodos a los cuales nosotros los futbolistas no estábamos acostumbrados, pero poco a poco le fuimos entendiendo y fuimos creciendo, tanto Jorge como nosotros, porque Jorge tampoco sabía mucho de fútbol, pero era un entusiasta en todo lo que hacía. Eso era lo que nos transmitía a nosotros como jugadores y como personas. Jorge era un tipo que siempre creyó en el mexicano, decía que el mexicano podía llegar a ser el mejor del mundo en lo que se propusiera, que únicamente había que creer en él. Y así nos lo fue transmitiendo. Esa era la filosofía de Jorge, no dejar de invertir un solo peso para que mejoráramos todos nosotros. Y bueno, como esta, les podría contar cualquier cantidad de anécdotas. Y yo lo único que me quedo de Jorge es que le voy a estar eternamente agradecido por lo que hizo por mí. Hizo muchísimo por mí. Y hasta donde esté, yo sé que jamás lo voy a olvidar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.